Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces quiero hablarles sobre cómo experimentar la perfecta paz de Dios. Esta maravillosa promesa fue dada en un periodo muy oscuro en la historia del pueblo de Israel. Así que puede ser una ayuda para nosotros, especialmente porque estamos viviendo en estos postreros tiempos, en días que no solo son peligrosos, sino tenebrosos. Estamos rodeados, oiga bien, de tres grandes enemigos que enfrenta todo cristiano en su caminar diario. ¿Sabe cuáles son, son esos tres enemigos? Las dudas, el temor y la ansiedad. Todos los enfrentamos. Eh, las preocupaciones, ¿verdad? de ahí viene la ansiedad. Cuando todo marcha bien, cuando el cielo está azul y la luz del sol resplandece sobre nuestra vida, es fácil leer pasajes como el de hoy muy superficialmente, sin hallarle significado. Pero cuando las nubes ocultan la luz del sol, cuando pasan por nuestro cielo, Nubes de incertidumbre y de temor, nubes de decepción y desilusión, nubes de apuro y de necesidad. Cuán preciosas y añorables son las promesas de Dios en su palabra, especialmente la que vamos a ver el día de hoy. En toda la Biblia Dios nunca promete que todo marchará siempre bien en nuestra vida, en la vida de sus hijos sin contratiempos, sin pruebas, sin necesidades o sin dolor. Él nunca promete eso. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dijo, márcalo, tenlo por seguro. En el mundo vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de, de injusticias, lleno de quebrantos. Y el Señor lo sabía y por eso dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nunca se... Angustie o mucho menos se enoje con Dios porque está pasando por un tiempo de aflicción. El Señor nunca nos pintó todo de color de rosa si veníamos a sus caminos. Dijo: uh, Vas a tener pruebas, vas a tener dificultades, pero necesitas confiar en mí. Amén. Sin embargo, oiga bien: Dios nos hace una promesa mucho mejor que una vida sin pruebas, sin dificultades. Muchos quisieran una vida sin problemas, sin dificultades, yo entiendo eso. Pero algo mucho mejor que una vida sin problemas y sin dificultades, sin necesidades, es la promesa que Él nos dará paz en medio de cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Paz en medio de la tormenta, como dice el canto. Vino a mi mente ese canto y me gusta cantar, así es que ahí les va. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir y me da paz en medio de la tormenta. Me estoy equivocando. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener, dígalo. Paz en la tormenta. ¿De qué valor fuera tener una vida libre de problemas, pero sin conocer esa paz interior que solamente Cristo puede dar? Así es. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, dijo Cristo. Qué maravilloso es en medio de una tempestad poder experimentar la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz profunda que calma y aquieta nuestro espíritu y nos da confianza y seguridad. Hay gente que aparentemente lo posee todo, excepto la paz y la tranquilidad y la satisfacción que solamente Dios puede dar y cambiarían todas sus posesiones por poder disfrutarla. Viene a mi mente el actor ese Matthew Perry, el del show Friends. ¿Verdad que de repente lo encontraron muerto, ahogado en su jacuzzi, en su hot tub, en su residencia allá en Malibu? Y empezaron a hablar de toda su lifelong battle, su batalla de toda su vida con con la adicción a drogas y alcohol. Y este hombre tenía toda la fama que pudiera darle el mundo, todo el dinero que pudiera alguien desear tener. Era un cara bonita, era un hombre muy codiciado por las mujeres. Así es que sin duda tuvo muchas mujeres. Y sin embargo se la pasaba cada rato en centros de rehabilitación, batallando con adicciones. Y últimamente se quitó la vida. Se fue una sobredosis, ya que hicieron la autopsia, por eso murió. Y se ahogó cuando se quedó inconsciente en su, en su hot tub. Y uno se pregunta, ¿qué llevará a alguien que tiene tantas cosas, tantos bienes materiales, todo lo que una persona pudiera desear, a estar? Corriendo y refugiándose en drogas, en alcohol, en vicios, en placeres. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque no tienen paz. Porque no tienen verdadera paz. El mundo no da paz. El dinero no te va a dar esa paz. Va a ser, si te la da, va a ser temporal. ¿Qué es? ¿Qué es o qué significa perfecta paz? Dios promete, dice que él nos dará perfecta paz. ¿Qué es o qué significa perfecta paz? ¿Se podrá definir? Sí. Le voy a decir lo que es. Es una condición interior que puede gozar el Hijo de Dios. Una condición libre de turbación. Una armonía reinando en nuestro hombre o mujer interior. La palabra hebrea para paz es la palabra shalom la cual significa, oiga bien, salud interior. O sea que tener esa perfecta paz significa estar espiritualmente saludable, libre de discordias y libre de conflictos interiores. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Oiga esto, si usted no tiene a Cristo en su corazón. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esa paz, no, oiga bien, esa paz de Dios no da lugar a los celos, a la envidia, a la, a la insatisfacción, a un temperamento desenfrenado al egoísmo, al orgullo o a la impaciencia en aquella alma que está llena de ella, de la paz de Dios. La paz que Dios ofrece y que podemos por su gracia experimentar es muy práctica, es nada menos que una gran calma, la cual Él mismo ordena en nuestras vidas. Miren Marcos 4. Marcos 4:37, un pasaje, una, una historia muy conocida, muy enseñada en las clases dominicales, de niños especialmente. Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se si hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Versículo 39, esto es lo que quiero que ponga atención. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, grande calma. Se fija el poder que tiene Dios para darnos calma en medio de cualquier situación. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así cuando el mar agitado nos abre Profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Qué preciosos esos signos, ¿verdad? Pues esa paz que Dios da, Él la llama perfecta paz. ¿En qué sentido es perfecta? la paz de Dios. Bueno, es perfecta en su calidad. Ponga mucha atención. O sea, es perfecta en su clase, en su tipo, en la clase que es, en la paz que es. Porque hay otros tipos de paz que son en realidad paz imperfecta, paz falsa. Por ejemplo, hay una paz que la persona siente debido a su ignorancia. O sea, cuando nos imaginamos que todo marcha bien, cuando si abriéramos los ojos para ver la realidad, para conocer la verdad, nos daríamos cuenta que todo no marcha bien. ¿Sí me está entendiendo? Allá en Jeremías 6, 13 y 14, el Señor está... Reprendiendo a los profetas del pueblo, y porque le estaban predicando a su pueblo algo que Dios no quería que les predicara, y dice Dios esto: Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Dice: No hay paz, no viene la paz, venía el juicio. Venía el castigo inminente de Dios. Dios quería que se, que se arrepintieran. Dios quería que se prepararan. Que cambiaran sus caminos. Y aquí los profetas estaban diciendo: Paz, paz, todo está bien. Y Dios dice: No hay paz. Poco tiempo después fueron invadidos por Babilonia, llevados cautivos como juicio de Dios. Sus. Fueron matados muchos de ellos. Otros muchachos, hijos de los de los príncipes, de los reales, fueron hechos eunucos para servir en el palacio del rey, ¿eh? bien, lejanos, bien lejanas tierras. Eso era lo que venía en camino. No venía paz. Pero estaban, sentían paz porque ignoraban. ¿Sí me está siguiendo? Bien. Mi trabajo, querido hermano, no es decirle que todo está bien. Mi trabajo es advertirle que hay cosas que arreglar muchas veces en nuestras vidas. La Biblia llama al predicador una atalaya y el atalaya está ahí para advertir, para decir, ahí viene el, el juicio, ahí viene el enemigo, despierta, abre los ojos, date cuenta de cómo está tu condición. Ese es el trabajo de la atalaya del predicador. Cuando vamos a ganar almas, a tocar puertas A hablar a la gente de Cristo, el día de ayer nos tocó ir y hablar con un muchacho de Honduras. Y dice: Sí, sí, mis padres son cristianos. Sí, yo sé que el mejor camino es uh, el camino de Dios, ir a la iglesia. Pero estoy bien así. Uno de estos días voy a ir. Al cabo que yo sé que mis padres están orando por mí. Fíjense nada más. Y no, mi esposa empezó a darle. Ella llegó, tocó su puerta y yo la alcancé y estaba diciéndole: Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. <laughs> A la gente no le gusta escuchar cosas así, pero eso es lo que necesita escuchar. No, no, todo está bien, porque te sientes que todo estará tranquilo. Hay que conocer la verdad, qué es lo que Dios dice, cómo está tu condición. Eh, muchas veces les he enseñado, hermanos, que la única manera que un pecador invocará el nombre de Cristo, el nombre del Señor, es primero reconociendo su triste condición, que va rumbo al infierno, que está condenado, ese es su destino, al menos que se arrepiente, invoque a Cristo y le pida perdón. Entonces hay una paz imperfecta que viene por ignorar. Hay otra paz imperfecta, es, es una falsa paz que viene cuando estamos estancados. Yo le llamo la paz del estancamiento. Alguien dijo, el agua de una alberca estancada puede verse quieta y calmada, pero por debajo está llena de lama verde y putrefacción. Muchos solo conocen estas clases de paz. Y un día se quedarán asombrados, tristemente asombrados en el día del juicio de Dios o cristiano en el día del tribunal de Cristo, cuando él revuelva y remueva las aguas de su alberca y se dé cuenta que realmente no estaban las cosas tan bien como usted pensaba. Amén. Y por último está la falsa paz de dependencia. Es esa paz que está dependiente de alguna cosa o persona. Hay algunos que sienten paz porque tengo trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo se lo pierdes? Hay algunos que sienten paz porque ven algún uh, nivel de éxito, de prosperidad económica en su trabajo, en su compañía, en su negocio, en el patrón. Hermana en tu esposo, dependencia en que pues mi esposo, ahí está, él nos, él nos va a sacar adelante, hijos, dependencia en sus padres, ¿Ah? o en tus amigos, en los parientes, ¿qué pasa cuando esa cosa o esa persona se va, te falla o se muere? Mi esposa me dice a veces, yo no sé qué haría que ti. Te... Ay, no, yo me quiero morir primero. No quiero que te mueras tú primero. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Dios te va a sacar adelante. No estés dependiendo en mí. Nos, hace, nos ayuda a pensar un poquito, hermano. Muchas veces hay una paz porque dependemos de cosas materiales que podemos ver. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué pasará con esa paz que sientes entonces cuando, cuando te traicione alguien en que tú estás dependiendo? O te falle, o se vaya, no esté. ¿Se te va a acabar tu mundo? ¿Se, que, se te va a acabar tu vida? Ahí está la hermana Betty Rueva. Está solita. ¿Cuántas veces la vimos venir a visitar nuestros servicios con su esposo? Ya su esposo ya está con el Señor. ¿Que se le va a venir el mundo abajo a la hermana Betty porque su esposo no está? No. En contraste a esas clases de paz imperfectas, la paz de Dios es completa, es perfecta, es constante y es segura. Es perfecta en su, en su calidad. Es perfecta en cantidad. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que es suficiente, siempre es suficiente y mitiga exactamente nuestra necesidad. En Isaías 57, 19 dice Dios, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Yo no sé si usted se fija, pero varias veces la Biblia menciona paz, paz, una doble paz. La paz de Dios es perfecta y es hasta cierto punto, pudiéramos decir, una doble paz. Filipenses 4, 7 nos dice... Ah, de qué manera dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará primeramente vuestros corazones y luego dice y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ah, es, es una doble paz en el en el, oiga bien, sentido que es paz para con Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga bien, esa es la paz más importante que de todas. Mientras usted no reciba a Cristo como su Salvador y Él perdone, le limpia sus pecados, usted está en enemistad con Dios. Y no es hasta que Cristo borra, limpia nuestros pecados que conocemos la verdadera paz con Dios. ¿Se acuerda lo que los ángeles cantaron cuando anunciaron el nacimiento de Cristo a los pastores? Paz, buena voluntad para con los hombres. Y la gente piensa que esa paz de la que cantaban los ángeles era paz en la tierra. Y el mundo eh, sigue hasta el día de hoy preguntándose, ¿dónde está la paz en la tierra que prometió Dios cuando viniera su Hijo? ¿Por qué no hay paz? Porque no estaba refiriéndose a esa paz. Estaba refiriéndose a la paz de Dios, a la paz con Dios, perdón. Que tú tengas paz con Dios. Eso es lo más importante de todo. A mí no importa que todo se venga abajo, pero si tú estás en paz con Dios, tienes la paz más importante de todas. Y no nada más la paz para con Dios, sino la paz de Dios. En Filipenses 4, 7 dice que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento humano una paz que solamente dios da. entonces es perfecta en cantidad, es completa, es, es, es mitiga, es suficiente, mitiga exactamente nuestra necesidad en el momento que la necesitamos. también es perfecta en consistencia, o sea, es permanente, no intermitente. La promesa es tú guardarás, esa palabra guardarás eh, eh, está hablando de, de, de protegerte en perfecta paz. Y, y viene a la memoria Salmo 121, 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Siempre está allí, siempre es constante, siempre está cuidándonos. Así es. Esa paz de Dios es perfecta en calidad, perfecta en cantidad y perfecta en consistencia cómo se obtiene o llega a nosotros esa perfecta paz pues primeramente por cristo jesús tienes que tienes, cristo debe de ser tu salvador él, él tiene que ser tu salvador y señor para que tú puedas experimentar su paz él dijo mi paz os de, la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿Cómo se obtiene o llega a nosotros esa perfecta paz? Primero por Cristo, Jesús, tener una relación personal con Cristo. Segundo, por su espíritu, el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe a Cristo como su salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en dentro de él y uno de los frutos del Espíritu, dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y ahí está paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí me está siguiendo? Paz, el Espíritu Santo de Dios la da. También podemos tener paz uh, por la palabra de Dios. Salmo 119, 65, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y hay paz cuando obedecemos: paz que viene por nuestra obediencia a Dios. Mire, Levítico 26, 3. Busquen su Biblia, Levítico 26, 3 Aquí Dios está hablándole a su pueblo y les dice: Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Se acuerda de ese himno que cantamos: lluvias de gracia. Amén. ¿Amén? Sí. Que Dios promete hacer llover sobre nosotros. Su bendición. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Ahí está hablando de prosperidad, hermanos. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciarnos. Sea, ahí está hablando de provisión, nunca te faltará y habitaréis seguros en vuestra tierra. Ahí está hablando de tranquilidad, de confianza y dice el versículo 6: "Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante". Me recuerda Salmos 4:8: "En paz me acostaré y así Mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz que viene por nuestra obediencia. Hay un dicho que dice que nada debe, nada teme. Cuando uno está obedeciendo al Señor, uno puede dormir tranquilo. Amén. Y una paz es esa paz, la paz de Dios es esa paz que viene por por la constante oración, ruegos y acciones de gracias. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, preocupados, con ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, con acción de gracias. ¿Sabe, ¿Sabe qué quiere decir esa acción de gracias? Con alabanza, con adoración. El cristiano debería ser la persona más agradecida siempre en las buenas y en las malas, porque Dios siempre está ahí, Él nunca nos falla. Y la promesa es esta, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa paz de Dios? Puedo obtenerla a través de Cristo Jesús. Puedo obtenerla por su Espíritu Santo. Puedo obtenerla por la palabra de Dios. Puedo obtenerla obedeciendo, puedo obtenerla pidiéndosela a Dios en oración, en ruegos y con acciones de gracias. Amen. Hay dos condiciones, por último, hay dos condiciones mencionadas para obtener perfecta paz. ¿A quién le promete Dios perfecta paz? Dice, tú guardarás en completa paz, perfecta paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ah, y luego dice, porque en ti ha confiado. Entonces Dios dice, las dos condiciones es aquel cuyo pensamiento persevera en mí, o sea, en Dios. Y aquel que está confiando en Dios. Un comentarista, comentarista dijo, eh, aquí eh, es una referencia. A la cabeza, a la mente y al corazón. ¿Cuál es la diferencia? Paz en mi pensar, paz en mi corazón. Bueno, con nuestra mente, con nuestra cabeza creemos, con nuestro corazón confiamos. Con nuestra mente uh, creemos que Dios es el autor de la completa, de la perfecta paz. Él es el dador de paz. Con nuestro corazón confiamos que Él cumplirá su promesa. Dice la Biblia que... Que cuando alguien recibe a Cristo, igual, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto se convence y porque cree, esto, ahí confía en el Señor. Y, y no nada más, alguien dijo, hay una gran distancia entre esto y esto. Mucha gente tiene un conocimiento intelectual de Cristo, quién es Cristo, el Hijo de Dios, que vino, nació una virgen, que murió en la cruz del Calvario. Oh, yo ya sé eso, yo ya sé eso, sí, pero de aquí a aquí hay una gran distancia. Y hace toda la diferencia. Porque no, nada más necesitas creer quién es Cristo aquí. No es un personaje histórico, nada más. Es el Salvador. Amén. Es el único que puede perdonar tus pecados. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a confiar en Él? A pedirle que entre a tu corazón y te perdone tus pecados. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Así es. Regrese a Isaías 26. Isaías 26, 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Un día, querido hermano, vamos a entrar en la presencia, en la ciudad santa. En la celestial, en la presencia de Dios. Y ahí no va a haber más preocupaciones. No va a haber más tristeza. No va a haber más dolor. Vamos a tener. Paz eterna con la presencia de Dios. Y vamos a cantar por toda la eternidad. Versículo 2: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Me encanta eso. Este uh, puede ser una referencia a la congregación de los santos. Se abren las puertas, dice, y entra la gente justa. Guardadora de verdades. El cristiano guarda la palabra de Dios en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, ojalá que usted no le entre por aquí, le salga por aquí el día de hoy, sino que algo de lo que se ha dicho lo guarde. Porque lo va a necesitar, porque le va a ayudar, porque le va a servir. El cristiano no nada más oye, guarda, atesora. ¿Sí me está siguiendo? También puede ser una referencia al cielo. ¿Quién entrará al cielo? Nada más los justos, la gente justa, aquellos que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Guardado, guardadora de verdades. Cristo dijo, el hermano lo citó ahorita: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo esos van a entrar en la presencia del Señor en el cielo. Hermanos, esa paz y luego dice el versículo 4, al versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oiga bien, esa paz es el resultado de confiar en Cristo, de asistir fielmente a la iglesia y de guardar las verdades de la palabra de Dios en el corazón. No va a venir nada más porque la deseas. Amén. Este necesitas confiar en el Señor, en su palabra. Necesitas asistir a la iglesia y escuchar, fortalecer tu fe. Necesitas. Es cierto que lo que dice Jehová, el Señor, está a la fortaleza a los siglos. Sí, pero él quiere dar esa fortaleza. Te la quiere dar. Y la Biblia dice que nosotros debemos de fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos cuando nos congregamos? La paz perfecta solo proviene de Dios. Pero es condicional a tener fe y a tener nuestra mirada puesta siempre en Él. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice, considerad, haya, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que la paz ahí está para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y sabe qué es eso? Tener siempre nuestra mirada puesta en Él. Hay que ser cristianos que viven por fe, que no retroceden, porque Dios dijo: El que retrocede no agradará a mi alma. ¿Qué otra opción tenemos? ¿En dónde más podemos encontrar esa completa y perfecta paz? Pedro dijo: Cuando le preguntó al Señor, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo: Separados de mí. Nada podéis hacer. Entonces, ¿a quién más vamos a ir por esa paz? A nadie. Solamente Cristo la ofrece. ¿La tiene usted? ¿Tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador? Vamos a orar todos cerrados, por favor. Nadie mirando. Señor, bendice.